No sabemos que entramos en el momento más importante de la época, ¿no? También es cierto que si no tuviéramos un trabajo hecho previamente, porque muchas veces hablamos de tres puntos importantes, pero los primeros son los que muchas veces te colocan en una situación de poder disputar este objetivo, ¿no? Entonces creo que nos hicimos hasta ahora el trabajo que teníamos que hacer. Y ahora estamos en el momento que, como los estudiantes, los exámenes finales, hemos hecho el trabajo, pero los exámenes finales al final están ahí. Hoy hemos hablado de eso, tenemos juegos cada 3-4 días en las próximas 6 semanas, entonces es un momento importantísimo, pero no siempre afrontamos juego a juego. El más importante ahora es Moreirense. El partido de Guimarães fue muy importante para nosotros porque eliminamos ese bloqueo mental que teníamos de no victoria fuera. Sabíamos que teníamos la capacidad de, y ahora tenemos que ir a Moreirense y hacer un buen juego. Claramente, es decir, nuestro objetivo y nuestro deseo es ser capaces de finalizar un objetivo antes que las últimas dos épocas, ¿no? Esperemos que esto pueda acontecer, pero también estamos preparados para que la lucha sea hasta el final. Dependerá de los próximos juegos el que podamos tener más tranquilidad o tengamos que seguir en la lucha, ¿no? Defrontamos uno de los equipos más en forma de las últimas semanas, ¿no? Solo perdió un juego de los últimos 6. Es un equipo que no permite muchas oportunidades al rival, es muy, muy equilibrado, tiene una boa transición. Entonces, espero un Moreirense que nos ponga muchas dificultades. Tiene un objetivo bonito, que está perto de sexto puesto, y no, sin embargo, nos llevamos la vida en cada juego, ¿no? Entonces, tenemos que ir allí siendo capaces de dar nuestro 100%. Si no somos capaces de hacer eso, sabemos que vamos a competir. Luego, como falo siempre, el juego depende de detalles y al final pues lograremos lo que merezcamos, ¿no? Creo que, sobre todo, somos capaces de replicar no juego lo que estamos a entrenar. Creo que eso es algo muy importante como equipa. Equipa está a acreditar lo que hacemos. Hay momentos en los cuales, bueno, pues no somos capaces, ¿no? Quizá como el primer tiempo de Porto, que no fuimos capaces de hacer lo que teníamos previsto. Sin embargo, en el segundo tiempo, que fuimos capaces de hacerlo, pues demostramos que estábamos en el juego, ¿no? Entonces, sí, estoy muy, muy contento, muy agradado del nivel que estamos a mostrar, pero no es suficiente. Es decir, tenemos que continuar a mejorar porque el objetivo ainda no es fácil. He tenido la fortuna que creo que solo un año, el año 96, estuve en una situación parecida y fue con Osasuna, ¿no? El resto, pues bueno, siempre he estado en situaciones cómodas y la verdad es que este tipo de épocas son de las que sacas mucho, es decir, te hace crecer mucho. Es decir, se suele hablar que la victoria engrandece, pero estos momentos de dificultad, el tener que conseguir un objetivo que no es fácil para Tondela, hace pues crecer y sacar lo máximo de cada uno de nosotros, ¿no? Bajo ese punto de vista, yo estoy muy concentrado en obtener lo máximo de ellos en cada juego. Ahora, como falé con ellos previamente en el vídeo que tuvimos, lo siguiente y más importante es ser capaces de seguir a crecer y, sobre todo, de afrontar estos juegos con la mentalidad de que lo tenemos que sacar entre todo el plantel. Es decir, no es posible con 11 jugadores responder a juego 3 días, juego 4 días, juego 5 días, con lo que el plantel va a ser muy, muy importante y la recuperación. Creo que esas van a ser claves en estas próximas semanas. Tienen que ser trabajados a nivel colectivo y a nivel individual. Creo que muchos de los errores han sido no tanto de concepto de equipa, quizá a principio de época que estábamos a jugar, si lembráis, diferente a lo que jugamos ahora, quizá sí tuvimos errores colectivos, pero creo que últimamente los errores han sido más de detalles individuales y es en lo que estamos a tratar de trabajar, ¿no? Here we come.